llegamos a las 9:44 minutos a través del ritmo de hoy, pues celebrando desde ayer. Yo creo que esta celebración va a llegar hasta el domingo, por lo menos. Mínimo. Los 10 años del Mariachi Sol Azteca. Por supuesto, qué bueno que Zaida lleve esta cuenta, porque hay personas que tienen su agrupación, ni siquiera saben cuándo empezaron, cuándo cumplen año. Tú le preguntas, bueno, ¿y cuándo se fundó? Bueno, no me acuerdo. Yo sé que fue en octubre, pero no me acuerdo qué fecha, o no me acuerdo qué año, pero siempre suele pasar. Y qué bonito que pues tú recuerdes todos estos momentos, que lo tengas apuntados, que los tengas guardados ahí en la memoria. Pero así como tienes guardados esos momentos, queremos saber esas anécdotas que han hecho reír a Zaida, que tú has salido de una fiesta muerta de risa por X cosa, o al revés, o has salido con las lágrimas en los ojos porque ha pasado alguna otra cosa. Un día me tocó irme a la habitación de la señora que se le daba la serenata porque le subió la tensión. Me sentía responsable. Y yo, ay, Dios mío, esta señora, y yo oraba. Ay, señor, por lo menos ahorita no. O sea, si la señora se va a morir, que no sea con nosotros aquí. Sí, y la señora fue calmando. No, hija, es que estoy contenta, feliz, no sé qué, así. Una cosa que nos causa mucha gracia siempre que cuando hay niñitos en las fiestas y ve que nos estamos bajando y nos estamos acomodando, salen ellos corriendo a la fiesta. ¡Ahí vienen los mariachis! ¡Llega el mariachi! Sí. ¡Bendito sea Dios, y chico! Siempre los llamamos. ¡Vengan acá! Le decimos, no digan nada. Porque eso es invariable. Los niñitos son tan espontáneos que no les importa. Otra cosa que te quiero preguntar es sobre la vestimenta que ustedes utilizan. Una vestimenta totalmente original. Te has esmerado en esto para que los sombreros sean unos sombreros que de verdad sean mexicanos. Háblame un poco acerca del uniforme. Tenemos 8 colores diferentes de uniformes. Y tenemos nuestra bitácora y semanalmente nos vamos cambiando, nos vamos poniendo de 2 colores en 2 colores. Voy a México a comprar toda la indumentaria que necesitamos, botonaduras, algunos moños, que son los lazos, y sombreros. Le hago mantenimiento. Mis hijas me ayudan a hacerle mantenimiento. Esa es otra cosa, que también tus hijos ya están, llaman, y entonces tú le dices, mira, fulanito, Huguito, responde el teléfono. Entonces, mamá, vale, pero concho, le vale, mamá. Has estado en la casa y has visto eso. Sí, todos saben los paquetes. Es una unión que hay allí. Sí, todos saben los paquetes, sabe que ya no quiero trabajar, por ejemplo, un sábado, tengo 13 trabajos y ya digo, no, nos vamos a agarrar más, ay, así, entonces ellos... Si uno agarra una serenata ese día, ¿no? Un huequito que quede o qué sé yo. Entonces, mi mamá no quería agarrar más trabajo, que no sé qué. Entonces, bueno, pero yo no sabía y así. Pero lindos. Todos me apoyan. Siempre estás renovando el repertorio. Claro, es la exigencia del público. Ahorita está la novela nueva en televisión. Ajá. No me la sé de memoria, no me la sé. Bueno, pero la novela nueva de Venevisión. Ajá, soy tu dueña. Ajá. Entonces la gente empieza a pedirte ese tema. ¿Ves? Mira, la de Soy tu dueña. A ver, cántanos un pedacito de ese. Vamos a darle a la cortina, a ver. Ay, ¿sí? Un pedacito así a capela, un pedacito nada más. Soy tu dueña y ya tengo donde anidar. ¿Dónde anidar? Así termina. Ah, ok, está bien. Bueno, Zaida, también queríamos preguntarte algo que es muy importante, porque aparte del mariachi, está comenzando otra parte artística en ti, que es la orquesta Shalom. Quiero que me hables de esa orquesta también, porque para los que no saben, pues este par de dos que estamos acá en este programa el día de hoy, pues tenemos algo en común, que es la parte cristiana, la parte espiritual que seguimos pues todos los días y vivimos todos los días, y por eso comenzamos la mañana acá en nuestro programa con una oración. Y Zaida también pues tiene este don de llevar este mensaje de nuestro Señor Jesús a través de su música, y me imagino que en cada sitio, en cada casa donde vas, dejas una semillita, ¿no? Y ahora con esta orquesta Shalom me imagino que mucho más todavía. Bueno, la Orquesta Shalom nace por la necesidad de unos clientes que se iban a casar
y me dicen, somos cristianos y queremos, pero queremos una serenata, pero queremos ver qué canciones nos llevarías. Pues tengo temas cristianos montados en el mariachi también. Qué bueno. Sí, y entonces, pero mira, y me quedé así, no, cónchale, cómo no, si hay agrupaciones que pueden llevarle, o sea, pueden amenizar una fiesta cristiana, sí hay, ¿no? Okay. O sea, pero en ese momento ella no tenía la información, quizás, y siempre mi grupo ha estado muy pendiente de lo que yo quiero hacer para ellos apoyarme y cristalizarlo. Qué bueno. Está una persona muy importante, Julio Navarro, okay, quien es director de la agrupación, también director musical de la agrupación, quien me hace los arreglos y todo. Entonces empezamos a compilar temas internacionales que están sonando ahorita, como Juan Luis Guerra, Rabito, e incluso David Abraham, que son músicos que en un tiempo fueron cantantes seculares y ahorita ¿sí? solamente son cantantes cristianos. E hicimos nuestra banda. Pero resulta que en las fiestas... ¿Ya cuánto tiempo tiene de fundada Shalom? Marzo. Marzo. 15 bueno, de marzo. Está comenzando. Sí, sí, está comenzando. Pero estamos trabajando fuerte en eso, ampliando nuestro repertorio. Bueno, y también te dicen, pero tú sabes que tenemos dentro de la fiesta hay como 40 personas que no son cristianas. Bueno, métele ahí alguito y eso no es nada para nosotros. Claro, por supuesto. ¿No? Ahora, entonces, otra cosa que te iba a preguntar. ¿Por qué contratar al mariachi Sol Azteca? ¿Por qué? Porque ofrecemos puntualidad. Si vamos a llegarle a la serenata. A veces me llaman, mira que yo contraté un mariachi que no vino. Pueden venir. Porque tenemos presencia musical, musicalidad. No es un mariachi tirado de los pelos. Es una organización, ya es una empresa. Y bueno, cada uno de nosotros hace algo paralelo, ¿no? Pero es profesional en su instrumento. Ya. Al regreso, vamos ya con el final de la entrevista, porque ya llegó nuestro amigo J.L. Rangel, así que vamos a un tema y ya regresamos con este gran final que nos espera de estos 10 años del Mariachi Sol Azteca con Zaida Flores.